Yo creo que el tema de la iniciativa constituyente del presidente puede ser analizada a tres niveles. Hay un nivel sobre el cual los abogados han insistido mucho y es real, que la iniciativa es en estos momentos ilegal, porque efectivamente lo único que puede convocar la constituyente, como fue ejemplo en el año 99, es el pueblo directamente a través de un referéndum. Eso como hecho legal y jurídico específico. Pero hay otro nivel político de largo aliento. Las bases comiciales, al dividir al país por sectores, estás violentando propiamente lo que es toda una tradición republicana y una tradición democrática de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Por lo cual, nuestra adscripción como ciudadano no puede estar mediatizada por el sector al cual tú pertenezcas, por el tipo de oficio que tú realices. Eso no puede ser mediatizado así, porque eso sería volver al antiguo régimen, al régimen premoderno, al régimen pre-revolución francesa, un régimen cuasi estamental y corporativo. Y eso solo el fascismo lo ha hecho. Ese es como el segundo nivel de análisis, por eso es antirrepublicano, porque la república parte de la idea que todos los ciudadanos somos iguales y que democráticamente todos debemos ser tratados igual. Y eso también se aplica con el tema de las bases comerciales en lo que se refiere a los diputados territoriales. Es decir, al colocar en pie de igualdad municipios que son completamente distintos poblacionalmente, tú generas una distorsión. Un municipio que tiene muy pocos habitantes, 20.000, 30.000 habitantes, podría pesar lo mismo que un municipio como Petare, un municipio como el municipio Sucre, el estado Miranda, que tiene una gran cantidad de habitantes. Entonces, ese desequilibrio, ese conjunto de distorsiones, la realiza porque el chavismo sabe, y Maduro sabe, que no tiene capacidad para ganar ninguna elección que sea universal, directa, secreta, en términos igualitarios. Aquí viene el tercer nivel de análisis. Él pretende imponerle al 80% de la población que está en contra de su gestión, al 80% de la población que quiere un cambio de gobierno, pretende con su 20% imponerle una asamblea que sea omnipotente, que sea todopoderosa. Y eso no es políticamente viable. Es decir, esto puede ser entendido como el último gran error de Nicolás Maduro, de una larga sucesión de errores que ha sido su gobierno. El gobierno de Maduro ha sido una larga sucesión de errores económicos, de errores políticos, porque lo que está ocurriendo y se expresa cada día es que el gobierno es un gobierno cada vez más atrincherado en el poder, cada vez más aislado. Y esta iniciativa, en vez de vincularlo con la población, rompe más amarras. Cada día hay menos chavistas que están apoyando a Maduro. Cada día hay menos chavismo en ese sentido. Es decir, el poder se está quedando solo.